Con el saludo para todos los seguidores del canal del CuraTuber, aquí nos encontramos en la escuela con unos niños y justamente Jason me acaba de hacer una pregunta. Jason dice que no le gusta hacer mandados. ¿Por qué la mamá lo manda a que traiga de la tienda? ¿Qué lo manda a traer ella? Por ejemplo, un azúcar. Un azúcar. Jason, yo le voy a contar por qué es importante traer el azúcar cuando la mamá quiere esa ayuda. La mamá desde por la mañana está preparando los alimentos, lavando ropa, organizando todo. Está haciendo un trabajo muy importante. Los niños, en este caso Jason, hace parte de la familia. Entonces, ¿cuál es la colaboración de Jason? ¿Qué? Relajado el hombre, viendo televisión, haciendo pereza, ¿ok? ¿Cómo la ve? Entonces, Jason, ¿saben dónde está el secreto? El secreto es que eso es como un juego que se llama la pirinola. Usted lo conoce, que uno tira una cosita a voltear y eso tiene unos letreros. ¿La ha visto? ¿Qué letrero está de la pirinola? Por ejemplo, que uno puede coger uno. Toma uno. O toma dos. Sí. O deja uno o ponen todos. O ponen todos. Ah, usted ya me dio la clave. Ponen todos, todos ponen. Así es en la casa. Todos ponen. ¿Por qué? Porque si el papá trabaja, la mamá hace la comida, entonces el niño no se puede quedar ahí dormido, relajado, sino que cuando la mamá necesita que el chico vaya a la tienda a traer el azúcar, usted va rapidito. No se ponga a hacer pereza y a decir que más tarde, sino que usted va y lo trae. O sea que en una familia es muy importante la colaboración de todos. Bueno, y así como estábamos hablando con Jason, explicando cómo uno puede colaborar siendo niño en la familia, pues a ver, nosotros los adultos también tenemos muchos ambientes donde colaboramos, en el trabajo y en todas partes, en el estudio donde nos desenvolvamos. Siempre habrá cosas para hacer. Cayó una gotera, entonces uno ahí cruzado esperando que vaya otro y la limpie. Me tocó, hermano, al que primero vio, porque la casa es de todos o la oficina de todos y ahí todos tenemos que meter la mano. De eso se trata. El trabajo en común, porque es para el bien de todos. Lo que el niño hizo en la casa para colaborar a su papá y a su mamá, lo debemos hacer todos nosotros como adultos para colaborar en la sociedad. Trabajar para que el mundo sea mejor. Thank you.